Sí, comencem? Molt bé. Doncs, eh, bueno, eh, moltes gràcies per, per venir avui a les, una, altra, una altra conferència més, una taula rodona, no conferència, taula rodona, en jornades de lliure laboralistes. Gràcies per la vostra assistència i espero també participació. Gràcies a l'associació la, a per, bueno, per, per Eh, promoure i portar a terme aquest, eh, aquesta sèrie de conferències i per convidar-me també aquí a, a presentar, a fer de moderador d'aquest debat i evidentment gràcies als, als ponents que, que com podeu veure són uns ponents d'un pues, nivell molt alt ara a mi em toca presentar-los però jo penso bueno, realment no caldria podríem començar directament sense presentació perquè tothom, perquè ja sabeu qui són doncs l'Ignasi, el Guillem i l'Emma però bé, evidentment els, els presentaré. Um, Ignasi, eh, començo la presentació per tu, però tu seràs l'últim en parlar. Vale? Ignasi, tots coneixem l'Ignasi Beltran, ja dic tots o quasi tots, tots coneixem les seves, la seva tasca, eh, tots coneixem bueno, el seu blog, el blog de l'Ignasi Beltran, qui no el coneix, qui no <laughs> ha consultat alguna vegada la, 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 el blog i i hem de dir que ens ha la vida més d'un cop, perquè estàs allà preparant un tema, un, un judici o una demanda i dius, hòstia, això com va? I ho sabíem, què diu l'Ignasi? I te'n vas al blog, aviam què diu l'Ignasi. És una font de sabidoria brutal, molt recomanable. Evidentment hi ha blogs també, del blog de l'Ecla Rojo també molt recomanable, i ha altres. Però a mi m'agrada molt l'Ignasi Beltran perquè és molt concret, molt específic, m'agrada molt. Eh, en Ignasi Beltrán, bueno, eh, catedràtic de, la, del Treball Social a la Universitat Oberta de Catalunya, conseller, conseller en condició d'independent expert del Consell Econòmic i Social de Catalunya i eh, és autor de diverses obres que eh, destaco les dues últimes que, a més a més, ja podreu veure per on van els tiros. Aquesta, el 2023, Intel·ligència Artificial i Neuroderechos, la protecció del jo inconsciente de la persona ja, ja, ja veiem per on va el tema, la última del 2024 hacia el Estatuto del Jo Inconsciente de la Persona Trabajadora. bueno, com podeu veure, en aquesta taula dona, que és sobre l'impacte de la protecció de dades en l'àmbit laboral, l'Inaci mirarà molt el tema de la, com diem, de la neuro... neurotecnologia. neurotecnologia neurodades, i neurodades. Un tema que dius, ostres, bueno, i us puc dir que és un tema d'allò més interessant. Eh, jo vaig estar parlant amb ell l'altre dia, em va comentar una mica i bueno, no només em va semblar interessant, sinó que se'm van posar els pels de punta. Vaig pensar, això comença a semblar l'obra d'Orwell. Però bueno, no avanço més. Sí, 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 ja, ja, ja ho veureu ja. Eh, també tenim a la Emma Gumbert. Emma, companya i atrada des de fa molt de temps, ens coneixem, N ha sigut contrària meva, us puc dir que és una contària molt difícil, no perquè no sigui maja, és molt maja, però eh, és molt bona i l'he tingut de contària, i la ja tant que costa molt, pleteixen amb ella perquè té un nivell molt alt i així que sí, és cert. Però també he tingut de companya de taula, aquí mateix, a les jornades laboralistes de fa dos anys. O sigui, també he sigut companya de contària, companya de taula rodona, companya d'amiga, ens coneixem de fa molt de temps, i, bueno, és vicepresidenta de PIMBE, com abans ha comentat, membre del comitè executiu de la Cambra de Comerç, docent al màster de laboral de l'ICAP, màster de vocació d'ISD. Ella ja ens dona un enfoc, sí, un enfocament mica així de, de... en la mateixa línia, és eh, sobre el tema de l'equilibri entre eh, bueno, les, la protecció de dades i l'empresa, no? les, necessitats, les necessitats empresarials. Un equilibri molt, molt difícil. Un equilibri que, evidentment, tots ens, pre ens preguntem com, com es farà no? i com s'està fent. I, però bueno, ens donarà la seva, la, la, seva opinió, evidentment, amb, una, amb la seva vessant jurídica i que potser té una certa inclinació que xoca amb l'altra inclinació de l'altra part, que és aquí el <laughs> Bernat, abogada de Comissions Obreres, que solament farà l'altre equilibri, no? l'altra part de la, de la tabardona. Eh, crec que l'Ignasi, no, el, el Guillem, també el coneixeu. Eh, Ignasi Bernat, ai, oh, quina manera hem dit Ignasi? El Guillem Bernat, fill del mític eh, Josep Maria Bernat. Eh, I que, bueno, que el, ara mateix el, el Guillem s'està fent, s'està convertint en ell mateix també en mític, perquè porta ja no porta tant temps com, com nosaltres, però, però sembla que sí, perquè està a tot arreu, el tio en sap moltíssim, és, bueno, és un, és un noi que dius, ostres, un va com un coet, no? I sí, també és company de Comissions Superiores i UGT. No l'he tingut mai de contrari, evidentment, però sí que en som companys de, de, jutjat de, de veure'ns permanentment i també companys de, també de l'Associació de, de Catalans Justes Demòcrates. També tenim el, el de treballar junts. Ell també ens dona un enfocament sobre el tema, segurament des de l'altre des de l'altre vessant, centrat sobretot en el tema, si no m'equivoco, de les càmeres les càmeres de seguretat, un tema que sembla que no s'acaba de resoldre, un tema que està permanentment donant voltes i que no, no acaba d'haver una, una d'això fixa que al final que diguis, és així, no, no acaba de, de quedar clar. Val, doncs, eh, com podem veure, és una taula rodona molt completa, amb un nivell molt alt i, i si vols, eh, Emma, eh, comencem per tu. Sí? sí? Uh, està ara. Gràcies. Gràcies a Patrick i gràcies a l'organització per tornar a comptar amb mi, no només com a advocada, sinó també pues, a, a, com a poder portar a PIMEC, no? que sempre són foros en els que ens agrada, com ja heu vist, també pues, poder fer la nostra aportació, no? perquè bueno, sempre poder anar i compartir les, les diferents visions sempre, sempre, sempre és enriquidor. Per tant, moltíssimes gràcies sempre per comptar amb mi i per posar-me en aquesta uh, magnífica taula amb aquests uh, dos companys. Efectivament, quan ens, presenta, ens van plantejar la taula, clar, el títol és, és amplíssim, no? l'impacte de la protecció de dades en l'àmbit laboral i les qüestions d'actualitat, és impossible abordar-ho amb una sola taula. Jo crec que és un tema de tota, de tota una jornada i cada vegada que t'hi poses més, no? que és el que ens permet moltes vegades als advocats fer jornades com aquesta, fer aquesta visió des de fora moltes vegades i tot atreu del teu cas i de buscar la teva solució per veure solucions molt més, molt més àmplies. No? Llavors, Efectivament, quan parlàvem vam veure que un dels temes que encara no està resolt és el tema de la videovigilància, però potser també per centrar una mica, i que segur que el tema de la videovigilància l'ha treballat molt a fons eh, el Guillem, sí que volia fer una... Eh, eh, perdoneu, eh, ja, eh? No? Sí? No? Ah, perdó, canvio a castellano, con mi acento, pero lo hago bien también. ¿Vale? Bueno, pues bien, no, no, no hay ningún problema. Pues no, no, si a mí no me importa, yo lo hago en castellano. También hacemos muchos juicios en castellano, con lo cual ya tenemos, tenemos el hábito. Bueno, pues un poco vamos, y si hago alguna catalanada, me lo decís o me lo perdonáis. ¿vale? Um, pues en, en, estas, en, en la búsqueda de estas cuestiones de, de actualidad y cuando vemos la, la, el ámbito de la protección de datos en el ámbito personal, es amplísimo. Hablábamos de, de poderlo centrar en las camas, pero yo intentaré hacer primero una visión. A lo mejor no es tan técnico-jurídica, aunque detrás sí que está la técnico-jurídica que nosotros aplicamos cada día pero que he intentado hacer una visión muy real o de la parte uh, real de los problemas que nos vemos en el ámbito empresarial o que vemos en las empresas tanto cuando las asesoramos como en los debates que tenemos uh, internos. ¿no? Y un poco la primera pregunta que me hacía no, que, eh, que, que acaba saliendo de, de mis primeras valoraciones es esto, ¿no? ¿cuál es el equilibrio entre la protección de datos y, y, y las necesidades empresariales? Porque es un ámbito muy delicado, muy delicado uh, no solo porque ya la protección de datos se ha convertido en una rama jurídica de por sí, sino porque a cualquier fallo nos puede llevar a una vulneración de derechos fundamentales y eso es lo que la hace especialmente sensible y una materia muy importante y muchas veces poco conocida en profundidad. Yo tampoco me voy a elegir aquí como una experta en, en, en protección de datos, pero estos días he intentado estudiar un poquito más. No lo decíamos uh, al inicio antes en, en la conversación. Um, tenemos una guía de la Agencia Estatal de la Protección de Datos que realmente Abre muchos debates cuando te lo lees en profundidad la guía en el ámbito laboral, porque unas son las cosas que estamos haciendo en la realidad y que podemos hacer en la realidad, y la otra es uh, cómo esto va a tener una aplicación práctica. Y muchas veces, y yo creo que seguramente a lo mejor Guillem aquí tiene alguna, alguna aportación entre lo que es la reglamentación de la protección de datos y el ámbito laboral, hay una serie de disfunciones, a lo mejor por buscar bienes protegidos distintos o por tener objetivos distintos, pero que que realmente hay puntos de desencaje, ¿no? Pero y aquí es un poco donde he centrado uh, mi intervención para ver qué os podía aportar, ¿no? Y yo creo que en este equilibrio tenemos que tener en cuenta Tres, tres, tres patas no ah, para mí que son la normativa que evidentemente mayoritariamente ya las conocéis, tenemos un ámbito regulatorio que cambia en un momento determinado o que más que no que cambia sino que entra en mayor profundidad en el momento en que entra el reglamento general de, de, de protección de datos 2016 y la ley orgánica de protección de datos 2018 teníamos no es una antigua del, del año 99 pero la que realmente ah, entra en el cambio es la de 2018 y seguimos teniendo pues todas esas cosas que tenemos nosotros diseminadas por el ámbito laboral. Tenemos la parte de la, de la Constitución, el 18.4, ¿no? y a partir de aquí pues jugábamos con el 4, con el, con el 20, con la introducción del 20 bis ¿no? en el Estatuto de los Trabajadores y siempre hemos tenido, al menos en las primeras jurisprudencias, una, una intención de coger un poco la filosofía del 18, ¿no? que es el de las taquillas. ¿no? Los primeros casos en los que se disertaba, ¿no? cuando empezaba la tecnología, empezaban algunos... Pinta escanas yo pinto arrugas llevamos unos cuantos años en todas estas cosas y no teníamos bueno teníamos ordenador pero no teníamos correo electrónico eh, y tuvimos que tener este debate, ¿no? Como se introducía el correo electrónico en el ámbito laboral y yo me acuerdo de algunas primeras sentencias, ¿no? Que se hacía la equiparación en, bueno, si en la taquilla cómo entramos, pues cómo entramos en los correos electrónicos. Todo esto ya está más que superado. Tenemos todas estas regulaciones y una protección, porque el derecho de la privacidad siempre ha estado detrás de, de todo esto y ahora es este derecho de protección de datos entra realmente en esta privacidad. Con lo cual la pata normativa y si es una empresa es lo primero que tenemos que mirar. Cumplimos la normativa, no cumplimos. O normativa muchas veces muy difícil. Las necesidades empresariales son muchísimas y cada vez más cambiantes, ¿no? Y también podría decir muchas cosas que irían atadas a, 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 la, a la ponencia anterior, ¿no? Pero si vamos a las más básicas, ¿no? Que al final todos somos humanos y, y al final muchas veces lo que nos mueve son cosas muy básicas y humanas, uh, pues hay un, una una intención o una voluntad de control, ¿no? de, de, de que haya, que el trabajo que se está contratando se realice, que no haya incumplimientos o que no haya incumplimientos que a lo mejor no forman parte de la prestación de servicios pero que son uh, ilícitos en cualquier, en cualquier ámbito y, 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 y también ese debate seguramente cuando hablamos de cuestiones de actualidad se va a ir incrementando más porque uno de los elementos que ha entrado mucho en juego es todo el tema de productividad y como hasta ahora pues, los casos que normalmente pues, estamos hablando, ¿no? o Que ponemos de referencia, pues son casos de, bueno, el que ha robado, el que lo hemos visto, lo hemos pillado con las cámaras robando, pues a lo mejor detrás de esto, pues van a haber elementos de, de productividad, ¿no? Y en una de las sentencias que leía y me hacía mucha gracia, ¿no? Porque entraba totalmente en el debate, es la, la, la sentencia en aquel protocolo en que las cámaras estaban solo para ver, uh, para poder mejorar en la formación. ¿Eh? que es lo que tenían que, que era la finalidad que se había pactado en, en, en el protocolo y resulta que con estas cámaras que estaban pensadas solo para revisar la formación y hacer una mejora de la formación de las personas trabajadoras se acaba encontrando un incumplimiento laboral y el debate es siendo esta no la, la, la razón por la que se habían puesto las cámaras es luego lícito utilizar estas grabaciones para hacer un despido uh, por un incumplimiento que no tenía nada que ver con la formación no pues bueno, todo esto lo tenemos que, que, que tener en, en cuenta, que son retos que nos van a venir a, a futuro y que tendremos que, que ir vigilando. Y también la tercera pata es que claramente el resultado de todo esto hay un mayor enfoque en lo que es a la privacidad, ¿vale? Y esto para mí responde mucho a también no solo a todo lo que estamos hablando y cambios sociales, pero también a toda la tecnología como ha entrado en nuestra vida, ¿no? ah, estamos, Ya estamos muy habituales, habituales a todo esto, pero bueno, entra en juego también pues las cámaras, las redes sociales, que para mí es un temazo, es decir podéis hacer una jornada solo de redes sociales porque lo que nos da la vida las redes sociales es tremendo en, en el día a día, ¿eh? y ahora os pondré unos ejemplos de esto, ¿no? y que salían algunas cosas de, de, de cuando preparábamos en el momento en que me llamó Patrick para hablar de, de, de esto y me decía, o sea, es también uno de los temas muy importantes y que no son cámaras es todo el tema de, de, de la confidencialidad, por ejemplo, de la enfermedad en las situaciones de IT, ¿no? Pues, pues, y esto está regulado también en, en, en la guía de, de la Agencia de Protección de Datos. Tiene un capítulo especial que a mí me sorprendió porque yo no, 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 no había atinado que desde Protección de Datos entraran en esto, ¿no? pero es verdad que es un trabajo también con laboralistas y es lógico que esté. Evidentemente. No puedo más que compartir que hay una confidencialidad absoluta y el derecho absoluto de cualquier persona trabajadora a decidir si dice o no dice a uh, la enfermedad que tiene. Solo faltaría. ¿no? Pero realmente se están habiendo debates muy, muy, muy distintos que, que este, que sería el básico. no Porque también uh, en una relación laboral sana, que también las tiene que haber, ¿no? yo siempre digo y creo que en la última vez ya lo digo, ¿eh? nosotros nos focalizamos muchas veces en, en las situaciones patológicas, porque son las que nos interesan y las que vivimos. Pero también hay muchas relaciones sanas y normales uh, en las relaciones laborales pues es muy normal pues que si tú te vas el fin de semana y te ha roto la pierna y te vas a estar tres meses uh, sin poder ir a trabajar lo normal es que llames y digas me he roto la pierna y no pasa nada y no estamos aquí uh, otra cosa es cómo se va a tratar este dato ¿eh? que yo creo es donde entra la protección de datos ¿eh? pero que este que, que, que en, en, en las relaciones muchas veces pues estas cosas se conocen se saben lo mismo pasa en las situaciones de embarazo ¿eh? que sería muy equiparable que es un poco uh, lo mismo ¿No? Pero en ese debate me parece muy interesante, por ejemplo, actualmente se está haciendo, porque también uno de los grandes problemas que estamos teniendo es la problemática del absentismo, los protocolos que están haciendo de seguimiento de las ITES. ¿vale? Luego, este es un debate que, que va directamente a la protección de datos también, ¿no? porque se están haciendo una serie de protocolos para hacer este seguimiento de las ITES. Os lanzo solo un dilema que a mí me ha pasado y que os quería trasladar porque creo que es práctico y queda, queda para pensar. Yo también soy mediadora del Tribunal Laboral y una de las mediaciones que me, me, me ha tocado, de las últimas que me ha tocado, era en, precisamente en un protocolo de, de, de seguimiento de las ITES. La verdad que, yo, que normalmente, yo, como soy mediadora por PYME, que estoy en la parte patronal, yo misma cuando leí, es una empresa muy importante catalana, cuando leí el, el protocolo le dije, hombre, no sé si aquí estamos rozando realmente el larguero en todo lo que estás preguntando y pidiendo y tal y entiendo que la representación social pues aquí pues quiera pues un poco entrar porque querían hacerlo uh, negociado pero los pocos días uh, en, alguna vez también se me ocurrió llevo algún trabajador y trabajadora vale y llevaba un caso de, de, de llevo, bueno de hecho no, no tengo un caso de, de acoso y, y me llamó la trabajadora para que la asesorara y en el momento en que me llamó su mayor indignación su mayor indignación era que la empresa no le había llamado. Estaba enfadadísima, enfadadísima. Claro, yo allí con mi mentalidad también que estoy en el otro lado, claro, le tuve que explicar que seguramente el abogado de la empresa, que además, como lo conozco, seguro que lo ha hecho y lo ha dicho porque yo también lo diría, les ha dicho a sus clientes que no la llamen. Que no la llamen y ella estaba indignadísima porque le parecía una falta de respeto absoluta, ¿no? Y esto trasciende más de lo jurídico, pero que también tenemos que pensar muchas veces cuando hacemos estos debates a dónde estamos llevando el qué, ¿no? Y bueno, pues esto es un tema de protección de datos. Ella lo quería compartir. Efectivamente, cuando volvió al trabajo después de, de la IT, los compañeros le, le confirmaron que no la habían llamado precisamente porque el abogado de, de la empresa les había dicho que no le llamara porque podía infringir por un tema por el tema de vulneración de, de derechos fundamentales, pero que a veces, bueno, tenemos que buscar este, por eso mi palabra de, de equilibrio en estas uh, situaciones y lo mismo nos pasa a veces con las redes sociales, no, para para también a, hablar de distintas cuestiones de, de actualidad. Y el tercer caso lo de lo haré de, de, de cámaras, así le, le podré dar pie a, a, a Guillem, ¿no? um, Otro otro tema, pues también y que a mí se me suscita mucho debate, no, en, luego cómo 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 utilizarlo. Redes sociales. Ahora, por ejemplo, otro gran temazo, abrimos expedientes contradictorios para todo, por si acaso, para que no nos puedan decir, eh, que luego no hemos dicho. En este caso lo tenía que abrir de cualquier manera porque el convenio me, me obligaba. Una moda que se está poniendo mucho, porque a mí me pasa cada día, es tal como abres el expediente contradictorio, se coge el IT. La, la persona trabajadora está siendo muy común, se el aire. Evidentemente el expediente contradictorio es corto, muy corto, muy corto, muy corto, y en ese periodo de tiempo, ah, como todos sus compañeros le seguían en redes sociales, pues se fue de vacaciones y claro todos somos muy poco discretos y nos encanta explicar lo que hacemos en las vacaciones no la pregunta de la empresa al día siguiente no que le había llegado es bueno Emma ¿en qué vamos a hacer no con esto claro yo le tenía que explicar a la empresa que bueno claro es que depende porque claro en realidad al final sí todo lo que está haciendo no va en contra de su situación de enfermedad, pues al final tampoco podemos hacer mucho que es un poco el criterio que estamos siguiendo todos a primera y de forma cautelar, ¿no? Pero realmente hay un debate aquí detrás de esta protección de datos y por qué voy a la protección de datos, porque en las redes el debate es mucho más amplio, es decir, qué estamos dando y hasta dónde lo estamos dando y luego lo que estamos dando en un ámbito puede ser o no puede ser utilizado en el otro. Yo lo tengo claro, ¿eh? Y aquí a lo mejor desde la patronal me reñirían un poco. Porque en final tus datos y tu información la defines tú en cualquier momento, aunque la hayas dado en cualquier momento anterior, es evidente que tú el consentimiento siempre lo tienes que, que, que seguir dando y validando. Y, este, y esta palabra, y ahí entrando un poco más, a lo mejor en un aspecto más técnico, el consentimiento es fundamental y el consentimiento es mucho más duro desde la ley de protección de datos que la que tenemos normalmente en muchos ámbitos laborales. Y esto es aquí, os lo dejo para que cuando nos hagáis las demandas eh, lo, podáis, lo, lo, lo podáis valorar. ¿no? Y, y aquí entrando en... en, en en, en, y antes de entrar en las cámaras... Es decir, uh, hay elementos que se tienen que tener en cuenta y que tenemos que tener en cuenta y que, que, que cómo tenemos que llegar cuando llegamos a la prueba. Tenemos que llegar inmaculados e impolutos como empresa. No tenemos margen de error. Por eso, un poco lo que nosotros estamos um, intentando es que las empresas, y esto a lo mejor os estoy dando cosas que nos tendría que dar, ¿eh? pero que tendríamos que hacer es buenas políticas y buenos procedimientos para toda la cuestión de protección de datos, incluida el tema de cámaras y yo supongo que ya voy a entrar a más en, en los detalles, la recopilación de consentimiento en aquellos casos en que los consentimientos son necesarios, las cámaras también son un ámbito aparte, y la formación e información, porque, bueno, una pregunta ¿no? que, que también lanzo, ¿no? Bueno, lo normal es que en el, todo el tema de protección de datos lo firmes el día que llega el contrato. Y ya está. ¿Eh? Luego, bueno, luego vienen las sorpresas de aquello que he firmado y que está en las cláusulas. Eh, con lo cual, bueno, y aquí también un elemento muy importante es en el tema, y ya entro en el tema de grabación de, de datos y solo haré tres apuntes porque supongo que ya me he comido una gran parte del tiempo. ¿Vais bien? Vale, pues así, pues freno. Um, uh, en, el, en el tema de las cámaras. Uh, a mí me suscitan distintos, hay distintas cuestiones que me intranquilizan, porque me intranquilizan, porque lo decíamos antes, estamos en un país de pymes, los, 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 los recursos que tienen las pymes muchas veces para estas cosas son más limitados y lo normal, lo normal es que las cámaras sean de un tercero que la gestión de los datos no sean ni de la propia empresa. Es un tercero el que normalmente lo tenemos normalmente son empresas de, de seguridad. Con lo cual aquí, y poco lo veo en, en los juzgados, pero sí que se abre un debate de cómo llega esa prueba hasta el juzgado. Es decir, las normalmente como, como, ¿Qué que, que, que nos sucede a nosotros en el pre que, que, que muchas veces vosotros veis en el post? A nosotros nos llama un empresario o empresaria y normalmente con dos situaciones. Una, tengo unas cámaras y los he pillado haciendo un ilícito, ¿vale? Y se ve clarísimo, porque sabéis que siempre ellos lo ven clarísimo, no siempre yo lo veo clarísimo, pero lo ven clarísimo, ¿vale? Y el otro, que, que es el otro debate, que es el de las cámaras ocultas, es, sé que se está produciendo esto, no lo podré probar de ninguna de las maneras, ¿cómo lo puedo hacer? Porque la única manera que tendría es una cámara oculta. Pues aquí, desde aquí tenemos un tercero, que es el que trata los datos, el que tiene, porque nosotros el problema que tenemos muchas veces es cuando se dan cuenta... ¿Quién tiene, las, ¿Quién tiene las cámaras y si no han pasado más de 30 días? Porque sabéis que a partir de los 30 días se borran. Y a partir de allí, ¿cómo las guardamos y cómo las custodiamos para que esto nadie pueda determinar que ha habido una manipulación? Esto es todo el pre que nosotros nos encontramos y que vosotros muchas veces no, 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 no vemos porque no, no exponemos o no, o no llegamos allí. ¿no? Y luego la segunda, el, el segundo paso muchas veces es, es, una vez tenemos esto, ¿qué hacemos con la carta de despido? Lo digo claramente que tengo las cámaras o no, porque luego se abre otro debate, que seguramente yo ya sé que aquí me quedo sola, porque ayer ya me encontré también el artículo del Ignazi, ¿no? Y dije, bueno, pues aquí me voy a quedar sola, ¿no? Que es la doctrina del fruto, que me lo, me lo he apuntado porque siempre lo digo al revés, ¿eh? La doctrina del fruto del hambre envenenado, que siempre lo digo al revés, el fruto envenenado. ¿eh? Es decir, si yo en la carta ya explícitamente digo que mi prueba va a ser una cámara, claro, tengo una parte buena que si lo he pillado de verdad, el otro se va a asustar y va a decir, esta lo va a probar. Pero la otra parte es que, como yo no tenga perfecto, inmaculado e impoluto el tema de las cámaras, vendrá Guillem y me va a decir: Oye, que todo aquí es nulo. ¿eh? Y vamos a entrar en el debate de si es nulidad solo de la prueba o es nulidad por vulneración de derechos fundamentales. Yo tengo mi tesis, les dejaré a ellos, luego ya me defenderé como pueda, porque como pod po podéis adivinar. Eh, para mí uh, no es no es aplicable y no llevaría en todos los casos creo que en algunas excepciones sí vale pero yo lo vería más como una excepción que no uh, como la regla y bueno, en este y en este ámbito de, de daros algunos tips ¿no? de, 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 de lo que nos pasa en, en el día a día y cómo lo hacemos, porque detrás de estas decisiones hay cuestiones jurídicas. ¿eh? Yo las explico como casos prácticos, pero detrás está toda la cuestión jurídica que estos casos entrañan. ¿no? Y en cuanto a las cámaras acabo con un con un, con un caso que, que, que a mí me pasó y que siempre también uh, me, 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 me me, me, me obsesiona, ¿no? que va más en el tema de las cámaras ocultas, o en este caso no tan ocultas, que era un caso que tuve hace muchos años, aún estábamos en, en los juzgados antiguos, que era una, una situación en la cual un trabajador de una subcontrata de, de, del metro... Uh, se le, lo, lo encontramos en que participaba uh, activamente en una trama uh, que no sé si lo recordaréis que había una serie de, de, de robos de carteristas en, el, en los metros que la finalidad no era tanto el dinero sino la obtención de DNIs, en ese caso pues para el temas de, de terrorismo vale uh, que bueno con esto utilizaban los DNIs para poder uh, 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 poder traer pues pues gente de fuera para para aquí en nuestro caso la persona no era la que realizaba el robo era una persona que era un colaborador necesario porque la técnica que utilizaban era que las personas que robaban las carteras en el metro no salían corriendo con las carteras sino que se la daban a un trabajador de dentro de una subcontrata que los escondía debajo de las escaleras ahora cuando vayáis a mirar debajo de las escaleras que se nos podéis encontrar algún regalito y a partir de allí ellos salían no sé los pillaba nunca nunca se los encontraba con las carteras encima pero sí las cámaras que grabaron estas eran las cámaras del metro sabéis que cuando bajáis no hay aquel 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 anuncio persistente de uh, todo va a ser grabado en cámaras etc 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 y eran las cámaras que teníamos en ese caso, ya os digo que en mi caso, la decisión fue no decirlo, que teníamos esa información en la carta de despido, porque tenía muchas dudas. Y aun y así, la demanda ya, uh, ya, ya mencionaba la famosa la, la doctrina esta del fruto del árbol uh, envenenado. Um, ¿Cómo terminó? No se nos aceptaron las cámaras, consideraron que las cámaras del metro no eran suficientes para. porque no tuvimos. Yo la verdad es que en el trayecto intenté a ver si tenía algún testigo para poderlo probar a través de, de testifical, ¿no? Y, y no me fue posible, ¿no? Pues en este caso, pues bueno, pues las cámaras no fueron aceptadas, con lo cual la prueba no fue aceptada, pero sí que no fuimos a la nulidad, sino que se nos declaró una improcedencia. Después, en el final, la verdad es que quedó uh, demostrado. Pero bueno, ya teníamos la sentencia laboral y nuestra decisión al final ciertamente fue no recurrir en el TSJ porque teníamos miedo de entrar en la teoría del árbol envenenado y teníamos una improcedencia y pensamos que, que nos quedemos como estamos, ya pagamos ¿eh? y ya nos vamos a olvidar un poco de, 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 de esto y ya está. Y, y apagamos, que es una de las partes en muchas veces que es verdad, en esto tenemos una posición, ¿no? Muchas veces pues que podemos decidir eh, estas cosas que a lo mejor no es la posición del, de, de, la parte, de, de la parte trabajadora. Y con todo esto era un poco poner estos temas de debate, ¿no? Quería poner el tema de debate, pues poner tanto las cámaras, todo el tema de, de las cámaras para que ahora venga Guillem y ella haga la exposición mucho más técnica que la que, la que puedo haber hecho yo. Gracias. Molt bé, ara donarem la paraula al, Guillem, però abans de donar la paraula, hi ha algú en la sala que no entén el català? Tothom, tothom entén l'idioma del Dalí? Sí? Ho dic perquè llavors... Ah, Ah, bueno, és verdad que tú... Tu... És verdad que tu vienes de, de mí, es verdad. Vale, sí, sí, ahí... Hi... Això. Bueno, pues... Eh, bueno, pues donem la paraula a Guillem, Había eh, un que nos dio el tema de las toxicidades. Toteus. Tot, tot sí, buen día. Ahora, con este comentario que acaba de hacer Patrick, ayer reíamos con Matías que iba, veníamos para aquí y yo le dije: Igual que en Galicia y en, en Vigo se hacen muchas ponencias en gallego, aquí habrán a ver en ponencias en catalán, como te puedes imaginar, y ya se ha estado en, en ediciones anteriores. Dije, por ejemplo, la presentación Macarena, nacido eh, en Granada. Pa, y vinimos y hablabas mejor catalán que yo, o sea que <laughs> nos quedamos riendo. Mm, agradecer a Patrick. Ha dicho una cosa en la presentación eh, que yo la encuentro importante, que es que compartimos bando. Y no tengo ninguna duda. Yo tengo muy claro que eh, la defensa de los derechos de las personas trabajadoras pasa por estar en el mismo bando. Patrick, mm, Jonathan, Miguel Arenas, mm, tres hablas y que también está por aquí, María Calvo. Matías Movilla en Vigo, o sea que sin renunciar a las siglas, las, a las siglas en las cuales, eh, en las mías yo creo mucho, mmm, tengo muy claro que estamos, o sea que la unión nuestra pasa por, o sea que es necesaria nuestra unión para defender mejor eh, a la clase trabajadora. Mm. Voldría agradecer también a la las Unión de Trabajadores Laboralistas, al eh, feta de que me ha incumbrido eh, especialmente Macarena, cadena que has contado a mí. És un vèrtic, o sigui que és més la responsabilitat que l'agraïment, però intentarem a veure mmm, si puc complir amb les expectatives i si no, pues los amigos seguirán siendo amigos. <laughs> Realitzar 34 jornades és una feina mmm, constant d'una màxima complexitat i cal posar-ho en valor eh, a totes les persones que hi heu participat. Per mi l'ACI és una associació de referència que em mereix la, la màxima estima i respecte, tant per les persones que la conformen, per mi gent com la Vilio Calvo, que tota una trajectòria defensant a les persones treballadores em mereixen el màxim respecte. Mm, I també crec que és molt important per la meva generació haver participat anteriorment i poder veure que es recorden a personatges com l'Albert Fina, la Montserrat Avilés, que no vam tenir la sort de conèixer-los, però que alhora no heu permès que caiguin a l'oblit i que la meva generació, amb quatre o cinc companys al final de tot de comissions també, que estem al voltant de la trentena, que ens han permès conèixer-los i a partir d'aquí aprendre i formar-nos formar des del punt de vista de la memòria històrica i personatges que ens han precedit i que han sigut indispensables. Mm, dèiem abans, també comentaven tant el Patrick com la Emma, que abans de les vacances d'estiu vam fer un, una videotrucada mm, per centrar i generar el debat de la taula rodona i vam decidir parlar de l'impacte de la protecció de dades a de les videocàmeres. La Emma i jo crec que discutirem, com ha anticipat la Emma, de la lluita de classes del segle XXI, no? i l'Ignasi crec que regreso al futur, i viaja al futur, però també molt present ens parlarà de les complexitats que tenen aquests sistemes que no són exclusivament de control disciplinari i que, per tant, també tenen molta importància amb el que hem d'estar molt preocupats avui en dia, de utilització d'aquests sistemes que vulneren drets fonamentals mm, intentaré eh, sintetitzar molt les idees perquè el, el temps és acurat mm, però alhora jo específicament parlaré de videocàmeres perquè segurament és el tema que en relació a la protecció de dades és el que més m'indigna avui en dia, especialment la pràctica en els processos judicials no sé si us passa, jo crec que ahir al dinar ho comentàvem que mm, jo em llegeixo la normativa de les videocàmeres i em torno molt optimista. I veig les sentències del Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional em torno molt pessimista. Torno a llegir la normativa i torno a ser optimista. I torno a llegir les sentències i em torno a deprimir. Mm, no sé si us passa, però alhora crec que és una matèria en la qual no s'està eh, aplicant correctament la normativa europea i la normativa de la llei orgànica i m'agradaria intentar exposar-ho aviam si mm, aconseguim canviar alguna cosa. Aquesta petita introducció eh, la remarcaré amb la Emma, ens eh, ataquem i després amb la majoria de coses arribem a acords. Mm, però per mi el tema de la protecció de dades és el, el, un dels elements claus on hi ha la diferenciació entre classes socials. O sigui, el, el, és totalment polític. Mm. la l'hem explicava la necessitat de plantejar facilitats a les empreses. ahir he dit una frase que he apuntat que m'ha fet gràcia, que és quan plantejava les, les, les dificultats és si l'he pillat o de veritat. No, això, són les defenses que hem de fer. O sigui, les empreses estan plantejant si l'he pillat o de veritat. No, 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 no totes les cartes eh, tenen prova. Mm, i en aquest sentit, la Emma, que és una gran advocada, molta incidència al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, on grans, i gran, o sigui, grans amics i amigues seus eh, estan plantejant una cosa que és la, és la centralitat de la, de la qüestió de classe, no? que és l'actual degà del Col·legi de l'Advocacia, la degana de la Batoliva, eh, estan plantejant la necessitat de greujar els delictes penals amb els furs de mòbils. I la presentació que es van fer en el seu moment, va ser eh, que quan es roben els mòbils el que estan robant és la protecció de dades i la intimitat. És a dir, s'estan demanant l'agreujament de les penes penals pels robaments de mòbils. Jo crec que aquí amb el Jordi Agustí vam estar molt encertats a la Societat Catalana de Teners Justes Demòcrates criticant la mesura des del punt de vista de si la pena de presó realment buscava el recerci... el... la reinserció o no i fent una crítica i també crec que amb això la Teresa Blasi sempre ha sigut molt potent al col·legi de l'advocacia i cal que l'esquerra ens impliquem més a l'hora de prendre partit en el col·legi per eh, ja per l'exercici dels tres constitucionals, però que no és casual que el, aquesta posició de la patronal... Mm, jo no hi tinc res a veure, eh? Bueno, tu saps que són molt amics teus, Eh, els que no estan plantejant l'agraujament dels delictes penals pel robament de rellotges de 150.000 euros no? que sortia un de la Copa Amèrica que li havien robat dos vegades un rellotge de 150.000 euros no esteu demanant els rellotges esteu demanant la protecció de dades no, amb això em tens convençuda eh, ja però en canvi pel control laboral estan demanant que sigui molt més fàcil no?, amb un cartellet en qualsevol lloc Eh, la utilització de les videocàmeres en els processos laborals. És un element de classe total. No? Mm, I, evidentment, d'això doncs, es tracta també de la influir en la creació de normes. Per tant, amb això només vull dir que ens estem jugant molt, que una societat més justa i igualitària eh, passa per ser garantista amb els, amb els drets fonamentals. Mm, jo he volgut començar la crítica amb l'actual jurisprudència eh, imprimint el cartell que la instrucció de, de l'Agència la, la Espanyola de Protecció de Dades diu que és suficient i els tribunals eh, ho entenen així. Amb aquest cartell eh, hi ha qualsevol lloc, hi ha encendències del Suprem, que amb que estigui fora hi ha, hi ha càmeres dins i, i valen. No? Mm, aquest cartell avui en dia en els judicis que ens estem trobant laboral mm, és suficient. Jo a partir d'aquí començaré a fer una, una crítica una crítica i també plantejament de dubtes, perquè la taula rodona crec que serà molt més profitosa amb el debat que pugui haver-hi i esperança que hi hagi canvis en un futur proper. La primera idea que crec que és compartida és que l'article 89.1 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de l'any 2008, que estableix clarament que la videovisualització permanent requereix d'informació prèvia, expressa, clara i inequívoca, amb oferiment dels drets recollits al reglament 15-22, articles 15-22 de la llei orgànica, el reglament del 2016, i que l'excepció del 22-4 de la llei orgànica exigeix la comissió flagrant d'un acte il·lícit pels treballadors, el deure d'informació del, 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 del dispositiu que he ensenyat, l'excepció s'ha convertit en la norma. Crec que l'excepció s'ha convertit en la norma. El... La última sentència que he trobat del Tribunal Suprem, 26 d'abril del 2023, Recurs que és una unificació que 801-2020, empresa Nuestro Bar SL, mmm, es diu que, la que les, les càmeres són vàlides perquè el treballador tenia en coneixement la seva instal·lació. Mm, llegeixes la sentència, és, és un, un cambrer que, un bar de menús, 6 eh, dies, Mm, un dia falten 4 euros, un altre dia surten positius 13, un altre dia no hi ha diferència, un altre dia 12, el dia que hi ha més 12 euros. I mm, amb el coneixement que treballa amb videocàmeres és suficient. Llavors jo me'n vaig a l'excepció que deia no, la comissió flagrant d'un acte il·lícit. La pròpia sentència diu que cal l'arqueo, és a dir, el recuento, per identificar l'il·lícit. Jo crec que és evident que si la videocàmera no és suficient per detectar l'il·lícit, la comissió no és flagrant d'un acte il·lícit. No? Jo crec que això té sentit comú. Si calen més proves addicionals a la videocàmera o, o més informació addicional a la videocàmera per detectar l'il·lícit, l'il·lícit no pot ser flagrant. Jo crec que això és, ja no és de dret, és de sentit comú. Bueno, el dret hauria de ser sentit comú, però, però crec que és de sentit comú. Eh... Per tant, aquí estem en l'excepció, per això dic que l'excepció s'ha convertit en la norma, mm, no és suficient amb les càmeres per fer servir en aquell judici unes proves on cal, diu el Suprem, l'arqueo de la caja. I per tant, llenço la primera pregunta de cara al debat. La comissió d'un acte il·lícit flaglant eh, és suficient? Sí, perdó, vaig plantejar-ho diferent. La comissió d'un acte il·lícit flagrant requereix d'altres proves o no requereix d'altres proves? Jo crec que no pot requerir d'altres proves. Seguint amb, la, amb que l'excepció s'ha fet norma, on totes les sentències del Suprem darreres estan dient que, la, que, el, que amb el dispositiu és suficient o que treba, inclús que el treballador té coneixement de la instal·lació de videocàmeres i en sentències que no diuen ni que hi estigui posat el dispositiu. Mm, em, em preocupa molt també que hi hagin els controls aleatoris sense sospita prèvia del treballador en qüestió. Hi ha la sentència del Tribunal Suprem 30 de març del 2022, que és l'aeroport de Madrid, Casso Àrees, Àrees, que se, el TCJ de Madrid va declarar nul·la la prova perquè es deia que era un control aleatori. Jo crec que és evident que el Constitucional havia dit que calia una sospita no de que hi hagi furs a l'empresa, que vés a saber quan són, ni, ni com són, ni res, sinó sospita del treballador en qüestió. Un dret fonamental, perquè sense la sospita del treballador en qüestió no pot ser idoni, necessari i proporcional la vulneració de drets fonamentals. No? Mm, doncs aquesta sentència, el 30 de març del 2022, accepta el control aleatori. Jo crec que no, no, és, no estem en un supòsit flagrant a l'estudi d'unes càmeres en els quals no hi ha sospita prèvia. Mm, jo crec que els, els controls electoris no poden estar a l'excepció del 22.4 de la llei orgànica que eximeixi de la informació prèvia, expressa, transparent, clar, del, del 89 de la llei orgànica. Els controls electoris han d'estar en el 89, si és que són legals, però en tot cas en el 89. Però no poden estar en el 22.4, que és l'excepció. I de fet, això també, l'advocacia també doncs, ens desconcerta una mica. L'1 de juny del 22, el Suprem, la sentència de Starbucks, que el, el propi Tribunal Suprem diu que sí que es justifica la visualització de les videocàmeres després de la queixa d'un client de les possibles irregularitats. És a dir, tres mesos més tard el Suprem està dient que sí que es poden analitzar les videocàmeres perquè hi ha hagut una queixa, una sospita del treballador en qüestió, que és contrari a lo que estava dient el 30 de març del 22. Mm, jo respecte al dispositiu informatiu, mm, i després ho enllaçaré amb la següent qüestió, mm, feia broma, però és que ara mateix anem a un judici, on aquí posem de responsable Arnau, el meu fill de 9 mesos, que aquella, aquella prova és vàlida. És a dir, l'únic organisme que té competència, i és orgànica, eh? del 1999, la creació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades confereix les competències de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per una sèrie d'obligacions imperatives. Mm, creació d'un fitxer previ a la, la uh, utilització de càmera, almacenament de càmeres, Mm, l'exercici de drets del 15 al 22 de la llei orgànica, que són els drets que estan també posats en el reglament, mm, és l'agència espanyola la que veig ja perquè s'estiguin respectant el dret a l'accés. És un exemple molt clar. Pot haver-hi una videocàmera que estigui a la caixa i estigui enfocant una part que pugui tenir una especial protecció d'una treballadora perquè estigui enfocant una part que no pot enfocar jo sense aquest dret a l'accés no puc saber si aquesta utilització està sent correcta i qui, qui té aquest control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Dit per llei orgànica, mm, i amb norm... que són normes imperatives les que estableix la llei orgànica. Jo abans veia la Julia López, que és la meva mestra en moltes, moltíssimes i totes, més gent que aquí he après moltíssim, però jo, Julia, viniste a una charla de l'Associació de Juristes sobre Los 10 años de la Ley Orgánica de Igualdad, y decías: A mí lo que más me ha gustado de la Ley Orgánica es que ha cambiado el, la obligación, la norma imperativa de promover la igualdad, que ya no es una no discriminación, es obligación de promover eh, la igualdad, es una obligación de hacer, ya no es una obligación de no hacer, de no discriminar. Bueno, yo, yo de allí salí, to, todos los juicios cuando es una norma imperativa, te cito, eh, no quiero decir. <laughs> yo tenía mucho. Tenía mucha confianza en las normas imperativas desde que te había escuchado. Aquí se las saltan todas los tribunales a la hora de permitir las, la validez de las pruebas de videocámara cuando ves las obligaciones que tienen las empresas respecto a las videocámaras. Mm. O sea, no no, en un judicio hoy en día no se ha de acreditar que cumplan las normas imperativas para practicar pruebas de juicio, como la comunicación previa a la agencia. Eh, La Emma plantejava, mmm, ha potser ha passat un mes, és que segurament no està comunicat a l'agència que hi ha sí, sí. Aquest, aquest fitxer. Mm. No, Què vol dir això? O sigui, això el que vol dir és que potser les càmeres no són ni titularitat de l'empresa que m'està acomiadant i per tant no hi ha el consentiment que, és, que, és clar, que resideix en el contracte de treball i, per, i ara vindré aquí també. És que no sabem de qui són aquelles càmeres. És que no sabem si estan manipulades, si tenien veu, no la tenien. Això és, ho ha de controlar l'agència i potser estan manipulades les imatges i potser han borrat que hi havia una tercera persona és que tot això es pot fer i si qui veja és l'agència i sense demanar la certificació de l'agència que sigui en aquest fitxer vàlid jo crec que no hauria de ser possible en un judici fer la pràctica de la prova jo feia broma també amb els companys de comissions imagineu-vos el, el, el 93.2 la paricial amb metge forense jo faig un judici contra l'Emma i faig a un company, no, ara entres com a médico forense i l'Emma dirà, senyoria és abogado de comissions Aquí va ser médico forense i luego ya al colegio de médicos discuta a usted las posibles responsabilidades. Home, això és el que està passant amb les videocàmeres. Diu aquesta prova va ser vàlida encara que hagi vulnerat drets? Aquesta prova serà vàlida i en tot cas denunci vostè a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades les possibles incomponents i inc... eh, legalitats que puguin haver-hi. Jo crec que és una bestiesa. És la jurisprudència. Eh? Vale, capo, ja. eh... També m'agradaria escoltar què en penseu Mm, dos, dos, minuts. Amb això, jo crec que aquest és el, el punt més important, el comentava ahir la, la Macarena. Mm, hi ha una sentència, del una de justícia Unió Europea, 30 de març del 2023, l'assumpte C3421, que crec que clarament eh, interpreta el que diu el reglament de, eh, general de, el reglament del Parlament i de la Comissió i del Consell, del Parlament Europeu i del Consell. Em... Aquesta sentència, els, els, els paràgrafs 69 i 70, diu clarament que els articles 5 i 6 del reglament no són dispositius. Poden haver-hi normes més específiques a la, a la normativa estatal, però els articles 5 i 6 no són disponibles. És a dir, pot, jo entenc que l'aplicació la, la i la jurisprudència que s'està dictant, l'aplicació de la normativa de jurisprudència que s'està dictant, no està sent conforme a la normativa europea. No, hi ha un... O sigui, aquí, el, el, els articles 5 i 6 del reglament cal que les finalitats del tractament s'expliquin amb transparència i de forma explícita. Ho diu, és que no, no és renunciable, això. I no, la jurisprudència del Suprem no ho està exigint, però la normativa europea ho diu. I crec que aquesta sentència del TjuE del 30 de març del 2003, que, de, 2023, que ahir la, la Macarena mencionava, mmm, no entenc que la l'aplicació de la disciplinària amb la amb el dispositiu no 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 és conforma la normativa europea o inclús sentència del Tribunal Suprem del 25 de gener del 22 Securitas i Fema si el 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 treballador sabe de la del sistema de videovigilància no és obligat a especificar la finalitat exacta a ese control. Jo crec que això ha de canviar. És a dir, el Tribunal de Justícia Unió Europea 30 de març del 2023 crec que vull pensar que s'ha carregat la jurisprudència en tema de videocàmeres que estava veient fins ara i exigeix, i jo també comparteixo amb la Macarena, però no ho he llegit de molta més gent, que a més ha d'estar en, el, en el contracte de treball. Però, en tot cas, eh, crec que la comunicació de la finalitat d'aquest tractament i una sèrie d'informació amb transparència de forma explícita addicional han de ser prèvies, han de ser prèvies en compliment de la normativa. Tenia també per comentar, però ja acabo. Sí, sí perquè Sí. Bueno, sí. el vale. i, a més a més, el debat. Vale. Bé, última pinza allà dalt. El... Crec que tampoc hi ha una sèrie de sentències que no, que no es dona el trasllat a la representació dels treballadors. Crec que l'article 64.5 eh, de l'Estatut obliga de forma prèvia a la instal·lació de sistemes de control de la informació i consulta a la representació dels treballadors que tenen el dret a fer un informe tècnic. Mm crec que això no és un tema exclusiu de protecció de dades que hauria de comportar també la nulitat d'aquesta prova, cosa que evidentment el Suprem està dient que no i per tant jo la plantejo que crec que el 64.5 no és solo de protecció de dades i crec que la prova nula també hauria de ser quan no s'ha plantejat la informació ni consulta a les dels treballadors. Disculpeu del temps. Gràcies. <laughs> Muy eh, es que muy muy ilustrativo, la pesca, muy interesante, eh, ya, ha, <laughs> ha polémica, eh? hay, 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 partido, no, no, como el Barça. Eh? Eh, eh, Ignacio, eh, eh, a la palabra, es la que tenéis, al Sánchez aquí vamos Pero vale, ya ja me avisarás, ya ja te avisaré. Bien, ¿vale? muchísimas gracias, en primer lugar, eh, muchas gracias a a, a la asociación, a, a la invitación, a Macarena por contar conmigo, Patrick está. Eh, presentación tan generosa. Eh, bueno, para mí es un placer estar aquí y para comentaros una, un viaje en el tiempo. ¿vale? Os, voy a, os voy a pedir que viajéis conmigo para eh, presentaros a un nuevo bien jurídico, que es el yo inconsciente. ¿no? Diréis, bueno, este hombre que se toma por las mañanas uh, para, para hablarnos de esto. ¿no? Entonces os pido un poco de paciencia. No tengo mucho tiempo, pero voy a, ir, eh, voy a tratar de ir rápido. Uh, para tratar de explicar qué es esto y por qué muchas de las cosas que se han planteado hasta ahora pues, eh, pueden quedarse como un kindergarten y, y que nos exigiría un, un mayor atención a muchas de las cosas que ahora estamos haciendo. ¿no? Entonces, si me acompañáis en este viaje, imaginaros un futuro en el que tuviéramos unos anillos que en contacto con la piel pueden ir eh, procesando distintos parámetros biológicos de las personas, el ciclo menstrual. El, el latido del corazón y cualquier otro tipo de, eh, bueno, de reacción biológica del cuerpo. ¿no? Imaginaros un futuro en el que los padres, con toda la ilusión del mundo, le regalan a sus hijos unos relojes que van captando las pulsaciones, de tal manera que cuando están jugando con una tablet, pues eh, puedas captar cómo su ritmo cardíaco pues, va. A acelerándose o no, no. Imaginaros un futuro donde lleváramos ropa que va parametrizando distintos aspectos musculares, incluso el movimiento, que tuviéramos zapatillas, gafas para nadar o un casco o, o bien un, un, un sujetador ¿no? que también eh, pudiera ir parametrizando distintas cosas. ¿no? Incluso que hubieran calcetines ¿no? que pudieran ir eh, controlando el tipo de pisada que hace una persona mientras corre. Imaginaros un futuro donde las neveras tuvieran conexión a Internet, las lavadoras, una rumba, una especie de aspirador, ¿no? que, que resulta, ¿no? En ese futuro que ese aspirador, pues, fuera solo por casa y, ¿no? Y que existiera ese futuro y que esa, esa, esa aspiradora, pues tuviera conexión a Internet. O que incluso tuviéramos maletas, ¿no? Que tuvieran conexión a Internet y, por lo tanto, pudiéramos ir parametrizando dónde están, etcétera, ¿no? O que nuestro aire acondicionado, eh, luces, cortinas, humificador, eh, ahora no veo muy bien, ¿no? Eh, lo, el interruptor, o una tetera, o incluso un vigilabebés, ¿no? Imaginaros ese futuro, ¿no? Que tuviéramos todas esas cosas, ¿no? Imaginaros un futuro donde los coches estuvieran geolocalizados el 100% del tiempo, o incluso que lleváramos una especie de gadget en el bolsillo con un acelerómetro, un, con un, 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 un localizador de GPS y un giroscopio, ¿no? Imaginaros ese futuro, ¿no? Imaginaros un futuro también en el que incluso las papeleras de las ciudades pues, tuvieran conexión a internet y pudiera saber si los ciudadanos son buenos o malos, tirando la basura, ¿no? Entre otros muchos gaches, ¿no? Imaginaros ese futuro, ¿no? Imaginaros un futuro donde tuviéramos una serie de plataformas donde nos pudieran eh, sugerir qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos escuchar, qué es lo que queremos leer, ¿no? Eh, Cuáles son nuestros deseos, qué es lo que queremos comprar, ¿no? Imaginaros ese futuro. Imaginaros un futuro donde las personas para poder tener relaciones entre ellas utilizaran una aplicación y que incluso gracias a esta aplicación pues se acabarán acostando y, y teniendo parejas, ¿no? Imaginaros un futuro en el que tuviéramos un procesador de textos que tuviera tanta cantidad de información sobre nosotros y cómo escribimos que pudiera eh, predecir lo que vamos a hacer, lo que vamos a escribir, ¿no? que tuviera una función que fuera predicción de textos. Imaginaros un futuro en que incluso nos atreviéramos a predecir el comportamiento de los presos. ¿no? Con toda la información que tenemos pudiéramos hacer ese tipo de, de, de predicciones. ¿no? Imaginaros un futuro en el que yo tuviera un micrófono ¿no? instalado en casa, ¿no? que no, nadie, instalaría, nadie dejaría que la policía instalara un micrófono en su casa, ¿no? pero imaginaros un futuro en que la gente regalara una cosa que tiene un micrófono en casa y va escuchando 24 horas lo que estáis diciendo. Imaginaros un futuro que ese, esa máquina pues te permitiera eh, que tu casa fuera inteligente, que, gestionarte las rutinas, y además que con esas grabaciones, con esas grabaciones, yo pudiera captar pues el vocabulario, la pronunciación, la entonación, la cadencia, la inflexión o el dialecto, y el estado emocional, obviamente, y el estado emocional, tu nivel cultural, tu nivel económico, ¿no? Por las palabras que utilizas. Imaginaros un futuro en el que hubieran unas cosas que se llaman las neurotecnologías, esto existe. Eh, pero eso estoy hablando del futuro, ¿eh? en el que las personas ciegas tuvieran una especie de cinturón que, como si fuera un murciélago, decodificara eh, las respuestas de unas ondas y eso se tradujera en impulsos eléctricos que permitiera a esa persona pues, ubicarse en el espacio. Imaginaros un futuro que yo tuviera una yo las personas sordas pudieran escuchar a través de una pulsera que decodifica el, la, el sonido en impulsos eléctricos que son transmitidos a través de la piel. Imaginaros un futuro en el que las personas ciegas pudieran ver, gracias a una cámara, una cámara que decodifica las imágenes, las transforma en impulsos eléctricos que gracias a un, a un, a un sensor que te pones en la lengua, las personas ciegas puedan ver. Imaginaros un futuro en el que personas con unos sensores en la cabeza pudieran mover una, un robot a distancia. Gracias a la decodificación de los impulsos neuronales que a través de inteligencia artificial transmiten las órdenes vía remoto a un, a, un, a un robot. Imaginaros un futuro en que personas que no pueden hablar les, les han implantado un chip en el cerebro que decodifica los pensamientos y esa persona, gracias a inteligencia artificial, puede, puede ver, ¿no? ahí puede hablar, perdón. Imaginaros un futuro de la, en el marco de las relaciones laborales ya en el que tuviéramos sensores dentro de un camión que hubiera captando las distracciones de los trabajadores porque ya no miran, ¿no? Están conduciendo y ya no miran eh, directamente. ¿no? Imaginaros un futuro en el que eh, llevarán los trabajadores ropa inteligente y pudieran medir en tiempo real cuál es su fatiga muscular, eh, entre otros muchos parámetros, o que la ergonomía de los trabajadores pudiera ser eh, monitorizada en tiempo real. Ya no os digo, imaginaros un futuro en el que cámaras pudieran a través de datos biométricos eh, detectar vuestro estado emocional. Imaginaros un futuro en el que una empresa creara una especie de diadema en la que pudiera controlar los distintos estados cognitivos de las personas y medir su productividad. ¿no? Mm, medirle el estrés, la atención eh, y esto en tiempo real. Imaginaros un futuro en el que yo podría medir la carga cognitiva incluso en tres niveles, es decir, nivel de que el trabajador está uh, jugando al solitario, nivel en el que está contestando un correo electrónico y nivel en el que está en un estado de flow realmente trabajando muy duro. ¿vale? Y voy acabando. Imaginaros un futuro en el que los conductores de autobuses eh, llevaron una diadema en la cabeza para evitar que tuvieran microsueños. ¿no? Midiendo las ondas cerebrales, pues pudieran de alguna manera anticipar que esa persona pues, se pudiera dormir mientras está conduciendo. Si ese futuro si ese futuro fuera realidad, uh, yo estaría un poco asustado. ¿no? Y estaría asustado porque de una cosa que serían los datos mentales. De repente, podríamos, a partir de toda esta eh, cantidad ingente de información. Uh, podría de alguna manera de desencriptar, decodificar de manera directa o indirecta, inferir ¿no? estados emocionales, estados mentales, ideologías de los trabajadores, ideologías de las personas. Eso hace que tengamos dos tipos de datos mentales, que creo que deberíamos empezar a hablar todos, ¿no? Porque eh, parece ser que en ese futuro, que aún no ha llegado, o, o quizás sí, uh, ya empezamos a tener evidencias de que eso genera un riesgo. ¿no? Entonces tenemos por un lado lo que serían datos neuronales, que serían todos aquellos datos extraídos de dispositivos que directamente parametrizan el comportamiento neuronal de la cabeza, y datos no neuronales, que son datos obtenidos de eh, mecanismos, digamos, antropométricos y que a mí me permiten inferir estados emocionales y estados mentales de las personas. Es decir, yo puedo a través de eh, eh, mi donde vivo dónde voy a comprar, dónde paso los fines de semana, dónde juegan mis hijos, pues yo puedo inferir, por ejemplo, la ideología de esa persona. No necesito preguntárselo. Si yo sé que vivo en tal barrio, me muevo por tales sitios, eh, tengo ese comportamiento en las tiendas, me paso tantas horas en las tiendas, pues yo puedo pensar que esa persona, pues igual, es de un determinado, como mínimo, de un, un determinado estrato social. Si ahí le empezamos a meter más, ¿no? En la matriz le empezamos a meter más información, pues puedo eh, y, eh, ¿no? perfilar muchas más cosas, ¿no? Por lo tanto, estos datos neuronales y datos no neuronales lo que me van a permitir es decodificar estados mentales de las personas. Estados mentales. Incluso aquellos estados mentales de los que no sois conscientes que los tenéis. La introspección es el mecanismo que tiene el ser humano para conocerse a sí mismo. Pero la introspección es muy, es muy limitada. Llega hasta donde llega la conciencia. Hay una serie de estratos de vuestra mente que vuestra conciencia no es capaz de penetrar. ¿De acuerdo? No es capaz de penetrar. Imposible. Pero yo puedo estar tunelando, hacer un túnel paralelo a la introspección. A partir de vuestro comportamiento, a partir de en ese futuro en el que estamos compartiendo toda esta información de una manera alegre, basta saber, ver cómo damos que sí a, los, a las cookies y damos que sí a todos los consentimientos. Por cierto, si un día os miráis cuántas empresas gestionan vuestros datos cada vez que le dais sí a los cookies, ayer hablaba con un compañero, más de 450 en algún caso. Estáis autorizando que 450 empresas eh, estén trasteando ¿no? en todos vuestros datos, incluso estén intentando acceder al patio trasero neuronal vuestro. ¿no? Y acceder a esa parte, de ese yo inconsciente de vuestro comportamiento que vosotros no podéis ni siquiera saber que existe. Bueno, no, no podéis acceder a él. ¿no? Porque aquí hay una cuestión que es importante. Y esto lo pude exponer hace poco en la Universidad Autónoma. Eh, fui invitado a dar una, una, una charla de clausura y. Pero porque creo que es, y, y, lo, y creo que es importante compartirlo en el ámbito yo laboralista por una cuestión que lo apuntaré, y es que el 95% de vuestra actividad cerebral, 95% es inconsciente. Discurre por debajo del nivel consciente. No sabéis por qué os enamoráis, no sabéis por qué os excitáis, no sabéis por qué os alegráis, no sabéis cómo demonios habéis llegado hasta aquí si habéis venido conduciendo mientras estabais pensando en, yo sé, en la lista de la compra. Hay toda una serie de procesos mentales que discurren por debajo del nivel consciente, que algunos neurólogos o neurocientíficos lo sitúan en un 95% y algunos en el 99%, eh, que hacen que desconocemos gran parte de las cosas que mmm, se nos ocurren en la cabeza. Las grandes ideas solo vemos su llegada. No vemos cómo se han gestado. No sabemos cómo somos capaces de memorizar cosas. ¿De acuerdo? Eso hace que. Eh, y eso nos plantearía un debate apasionante sobre si el ser humano tiene o no tiene libre albedrío, ¿no? Si el 99% de mi actividad es por debajo del nivel consciente, ¿hasta qué punto soy yo autor de mis actos? Y también podríamos entrar a una dimensión aún más divertida desde el punto de vista jurídico, ¿hasta qué punto soy responsable de lo que hago? ¿Vale? La cuestión aquí es que estos, eh, y estos datos mentales tienen cuatro características que creo que son claves para entender la dimensión. No solo son datos personales, es mucho más. ¿Por qué? Porque estos datos mentales tienen cuatro atributos que son fundamentales. Primero, son preconductuales, es decir, pueden determinar anticipadamente qué es lo que una persona va a hacer. Hay un experimento neurocientífico muy interesante, es el experimento Libet, en el que el cerebro envía hasta 10 segundos antes el impulso eléctrico, antes de que la mente consciente se percate de que yo quiero levantar este vaso. 10 segundos, hasta 10 segundos. Es decir, el cerebro ya ha tomado la decisión. Envía la, la señal eléctrica y luego la mente consciente dirá, ah, mira, quiero levantar el vaso. ¿Vale? En función del tipo de comportamiento, pues el, el, la fracción de tiempo se reduce. Segundo, son datos precognitivos. Permiten determinar con carácter previo qué va a pensar una determinada persona. Proposicionales, son datos que permiten incluso intuir aspectos que no se exteriorizan. Yo tengo muchos pensamientos en la cabeza que no los estoy exteriorizando, pero estos datos mentales podrían o permiten ya decodificar determinadas cosas. Y son metacognitivos, ¿por qué? Porque no solo configuran, digamos, eh, reacciones del cuerpo, sino que además dan sentido a la dignidad, es decir, hacen que una persona pues, tenga autoconciencia, sea una persona digna, etc. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué es importante en el mundo del trabajo? Bueno, en el mundo del trabajo estamos en un proceso de gran delegación. Cada vez las empresas están delegando más en máquinas para que tomen decisiones directamente o que sean los trabajadores junto con máquinas, si no son directamente sustituidos, se utilicen estas máquinas pues, para tomar decisiones. En este proceso de gran delegación es de esperar que hace eh, o dentro de unos años pues tengamos asistentes o incluso las propias empresas... Pidan a sus trabajadores que se pongan, o los propios trabajadores van a pedir que se les instalen esas diademas neuronales para, oye, que tengo la carga cognitiva a tope, voy a mañana no vengo a trabajar. ¿Sí? En ese contexto, en ese contexto, tenemos que empezar a proteger a este yo inconsciente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, podemos, no estaríamos en el ámbito de lo que yo llamo la invasión definitiva. La invasión definitiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo acceso a vuestros estados mentales y puedo modificarlos de manera implícita, puedo estar condicionando vuestra conducta sin, sin que vosotros lo sepáis. Si una empresa puede estar midiendo los niveles de eh, productividad ¿no? y puede pensar, uy, este trabajador, por ejemplo, los futbolistas, sabemos, bueno, llevan un chaleco, nadie lo cuestiona, en el que está controlando en tiempo real la fatiga muscular. Y dice, no, no, la máquina dice que a partir del minuto 60 no llugas. Y no juega. Ahora, imaginaros algún tipo de chaleco que lo que hace es medir mi fatiga neuronal. Dice, no, mira, mañana mejor que no vengas. O esta prima no la vas a tal. Es decir, podemos empezar a... a, a, a o, podemos, o las empresas para atrás. ¿Qué empresa no va a querer que sus trabajadores duerman bien? Para que vengan frescos como una lechuga por la mañana. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a regalar anillos a todo Kiski para que duerman bien. Y midamos exactamente cómo están durmiendo. Incluso habrá trabajadores que van a querer llevar, ser los primeros en llevar esos anillos, ¿vale? El consentimiento en estos casos, porque luego vamos a tener una cuestión que es muy interesante, ¿no? Y es, uh, y acabo, ¿no? Uh, Plantea una serie de, si sí, estamos teniendo máquinas que combinadas con ingentes información, no, paramétrica de las personas y, y ya cuando lleguemos al escenario en el que llevemos estas diademas, que por cierto son muy molonas, son muy molonas. ¿No? De hecho, los niños lo primero que van a empezar a pedir es porque uno de los grandes eh, impulsos económicos es crear estas máquinas tan chulas para el gaming. Mientras estás jugando con la PlayStation, entonces va a ser normal que los niños, los adolescentes lleven ese tipo de diademas. Por lo tanto, cuando el empresario les diga, oye, ¿quieres que te ponga la diadema? Decir, claro que sí, llevo toda la vida con una en la cabeza. ¿Cómo no voy a querer una diadema? ¿Vale? Es decir, no, 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 no pensemos en el hoy, sino pensemos en estos nativos digitales que están ya desde el minuto 3 de su vida con, controlada toda su pulsación eh, cardíaca. Pensemos en esa gente. ¿no? Porque, ¿qué pasa entonces? Bueno, si alguien está empezando a, a meterse, ¿no? a, a, a husmear ¿no? en esa parte que ni yo siquiera soy capaz de, de, de entrar, pues oye, ¿hasta qué punto mi libertad está amenazada? Hasta qué punto el consentimiento que yo he adoptado es válido? Hasta qué punto soy responsable de mis actos? ¿Cómo me puedo proteger frente a mí mismo sin incapacitarme civilmente? Si he sido susurrado subliminalmente porque alguien ha accedido a mis estados mentales y me ha estado enviando canciones de Tom Waits durante no Spotify durante los últimos canciones de Tom Waits y Nick Cave durante un mes las recomendaciones de la semana. Joder, ya empiezo a pensar, madre mía, vaya semana, ¿no? ¿Vale? Mi estado emocional puede verse influenciado. ¿Por qué? Porque Ignasi, ¿no? Es decir, podemos... Uh, uh, y decir, Hombre, esto es un poco distópico. Bueno, sí, hace 15 años, si yo os hubiera preguntado qué haríais si alguien os instalaba un micrófono en casa, me hubierais dicho, Ignasi, estás loco. Si yo os hubiera dicho hace 15 años que tendréis un dispositivo que controla con un giroscopio, un acelerómetro y un GPS, yo llevo dos. Para no perderme, obviamente, ¿no? Yo hubiera dicho imposible, imposible. Luego, ¿qué va a pasar dentro de 20 años? Pues no sé. Todo pinta un poco mal, ¿no? Porque no parece que tengamos mucha sensación de, del valor de la privacidad. Luego, determinadas reacciones y enlazo un poco con lo que se ha planteado antes, ¿no? Es decir, no, por favor, no seamos tenues con estas cosas porque nos estamos jugando muchísimo. No hacemos ningún favor, en serio. Estamos permitiendo que la barrera se vaya desplazando poco a poco, ¿no? Que se vaya relajando, que se vaya relajando, que se vaya relajando. Por tanto, yo creo que hay que empezar a tomar medidas muy drásticas, ¿no? Una de ellas, y eso es lo que he escrito en la ponencia y os invito a leer, es la necesidad de proteger un nuevo bien jurídico, que es al yo inconsciente. Hasta ahora el derecho se ha ocupado en un, del 5% de mi actividad cerebral. Y el derecho penal quizá también una parte inconsciente, ¿no? Pero, como el cráneo ha protegido a, las, a mis neuronas durante miles de años, pues no había necesidad de ocuparse de ese 95%. Pero ahora esa barrera ósea tiene fugas por todos los lados. Hay tuneladoras que están permanentemente intentando hacer un paralelamente a vuestra introspección. Las empresas de neuromarketing van como locas poniendo las diademas estas en la cabeza de todo el mundo. Entonces. Tenemos que protegernos. De verdad. Entonces, yo lo que propongo, y con esto acabo, eh, es abrir el debate, obviamente. Eh, y luego, eh, bueno, tratar de trasladaros la necesidad de ser conscientes de estas amenazas. ¿no? Y luego, si os interesa el tema, pues leeros la, la ponencia y yo cualquier día pues seguimos debatiendo. Muchísimas gracias. Bé, bueno, doncs, Ingraci, moltes gràcies. Gràcies també per posar-nos tots els pèls de punta. Jo, de moment, em trec el Siri del mòbil i, aviam, ara obrirem el ton de debat i de preguntes. Eh, sé que anem molt malament de temps, ens estem agafant una mica el temps de l'entrega de premis, farem una mica dinàmic, però, bueno, que hi ha moltes preguntes perquè és un debat molt obert. Eh, algú vol comentar alguna, alguna cosa? No. Eh, Bueno, hay una cosa que Ignacio quiere comentar. Al tema del algoritmo, al tema del artículo 5 del reglamento, que para el algoritmo, la invasión del algoritmo en el subconsciente. ¿Qué, qué es eso, Bueno, eh, te, agradezco. te agradezco la pregunta. ¿no? El, el reglamento de inteligencia artificial tiene un artículo, el artículo 5, que prohíbe el condicionamiento subliminal de las personas. ¿no? Lo que pasa es que solo lo prohíbe, por lo tanto, es decir, primera, el hecho de que un reglamento, una ley de inteligencia artificial, ya prevea. La prohibición expresa del condicionamiento subliminal utilizando algoritmos ya es ilustrativo de que la amenaza, el riesgo, eh, no es una cuestión eh, muy remota. ¿De acuerdo? O si más no, es una cuestión que está encima de la mesa, que podría pasar y por lo tanto estamos poniéndonos un poco la tirita antes de, de, de tener la herida. ¿no? Ahora bien, este artículo 5 os invito a leerlo porque es una orgía de conceptos jurídicos indeterminados. ¿Vale? Si alguien es capaz, o sea, podríamos dedicar todo dos jornadas a tratar de descifrar exactamente qué dice ese artículo, ¿no? Pero una de las cosas importantes que dice, y voy a ser muy breve, es que dice el condicionamiento subliminal, o sea, el uso de inteligencia artificial para condicionar subliminalmente la conducta, el pensamiento de las personas está prohibido salvo que genere un beneficio. Es decir, si yo utilizo un algoritmo condiciona subliminalmente a una persona y le beneficia, no lo vamos a prohibir. Entonces yo pienso, bueno, vamos a, va, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque si no, vamos a... Esto nos va... Yo le llamo la paradoja del flautista de Hamelin, ¿no? Vamos a bailar sin saber por qué. Entonces, ojo con esto. ¿no? Ojo con esto. También dice, bueno, prohibiremos algo a no ser que se demuestre que tú no ibas a hacer eso igualmente. Es bueno, ¿y ¿cómo demuestro? Si tú me has condicionado subliminalmente y por tanto me has penetrado en el yo inconsciente, que ni yo solo soy capaz de saber por qué quiero una cosa, ¿cómo voy a yo desde un punto de vista procesal demostrar que yo he hecho algo que no quería hacer? Entonces, entramos en una dimensión eh, donde cada vez más tenemos más dispositivos que nos parametrizan los 24 horas del día, donde va a ser mucho más fácil eh, inferir estados de ánimo, eh, ideologías, eh, de todo donde va a ser mucho más fácil, por lo tanto, condicionarnos. El al escándalo de Cambridge Analytica debería ser una alarma de la capacidad que tienen estas tecnologías para condicionar el comportamiento. Por lo tanto, los artículos 5 de del reglamento de inteligencia artificial no nos ayudan mucho a evitar este riesgo. ¿no? Entonces, yo creo que... Te agradezco la pregunta, uh, uh, y, pero creo que habría que, que estar mucho más atento. ¿no? No, no. Muy, muy complicado el tema, ¿eh? realmente no. Agudo eh, al público. Eh... Sí, Julia. Hola, muchas gracias. Mira, a mí me gustaría preguntarle algunas cosas, comentar algunas cosas, sobre todo con Guillem, de la intervención que, que has hecho, Guillem. Eh, respecto al primero, que yo creo que es el más complejo, pero también el más sencillo. El primero que se dotó todo el tema de los móviles y todo esto. Vamos a ver, a mí me parece un disparate decir que se están robando los datos, entre otras cosas, porque si el tipo lo tiene apagado, a lo mejor no puedes acceder a los datos. ¿eh? Por tanto, lo que se está robando es un instrumento. La reincidencia se tiene que abordar, eso no hay duda. Yo vivo en la Barceloneta y sé lo que todo esto representa, pero. Me parece que no van bien por el tema de, eh, de, de robo de datos. Esto respecto de, de, de uno de los temas que ha salido de acceso de datos y privacidad y todo esto. En segundo lugar, yo creo que de lo que has comentado tú, Guillem, es clarísimo que nos está aplicando bien la normativa comunitaria. La normativa comunitaria es muy clara de que todas estas cámaras y todos estos mecanismos de control tienen que justificar el objetivo. Porque es que estamos dentro de pues, razonabilidad, idoneidad, ra proporcionalidad, y por tanto no vale un cartelito diciéndole: ¿están usted grabando? Bueno, ¿me están grabando para qué? ¿Para dar un premio en la empresa? ¿Para qué? Y luego todo este tema además se cruza, como siempre, con el artículo 4 de la Ley Orgánica 3-2007. ¿Eh? Por tanto, una cámara también tiene que ser idónea, eh, razonable y proporcional a la hora de no violar derechos de igualdad y no discriminación. Yo te agradezco mucho que me cites, pienso que no soy una, bu una buena cita en los tribunales, pero bueno, yo te lo agradezco y bueno, los amigos estamos, estamos para esto también. Luego hay un, 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 un penúltimo tema y acabo enseguida. Los ilícitos no justifican el despido que hay un tema de tipicidad y de graduación de las faltas y sanciones. Y, por tanto, esto de ir a saco, de decir, bueno, que hay un ilícito, y por, porque lo he comprobado que hay un ilícito y, por tanto, hay un despido, es que hay un principio de tipicidad de faltas y sanciones en los convenios, en la ley, etc. Y, por tanto, habrá que ver esto, no porque esto es como cuando los más mayores explicábamos en clase y, entonces, si te meten en prisión, te tienen que despedir o no te tienen que despedir, si faltas al trabajo, cuando, te, cuando es justificado un despido, cuando hay privación de libertad. Y, luego, lo último. Eh, yo creo que en el, impacto, eh, en el impacto de la protección de edades en el ámbito laboral eh, tenemos que mm, repensar más que no estamos en un modelo tradicional de empleo. ¿eh? Ahora hay un modelo en el que se combinan eh, un empleo online y un empleo presencial. Y no solamente eso, sino que hay una hibridización de estos modelos. ¿eh? Hay trabajadores que teóricamente somos trabajadores presenciales y en cambio hacemos actividad online. Por tanto, todo este debate ¿eh? se tiene que proyectar, en mi modestísima opinión, en un modelo que ya no es tradicional ¿eh? de empleo. Y aquí esto es muy importante, porque cuando tú estás repensando ese modelo, el centro de trabajo ya es un centro de trabajo que está, en algunos casos, alejado de la empresa. Por tanto, físicamente puedes estar en el hogar, en un sitio que tú... Eh, elijas, y claro, ahí todo este problema de protección de datos, de privacidad, de intimidad que comentaba ayer de manera magistral Macarena, creo que, que, hay, que, que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, simplemente son reflexiones de lo que has planteado que me ha parecido muy interesante. Gracias. Sí. Gracias, Julia. Mm, contesto un poco esquemático por el tiempo. Sí, yo, el tema del colegio de la abogacía, cuando planteaba esta modificación, esta propuesta de modificación legislativa es que se centraban en el móvil y lo enfocaban de la protección de datos y dices, mira, yo, yo coincido contigo que luego a ver qué datos les pueden robar o no robar, pero, pero es que es, es importante que se centraban en el móvil y no en los relojes o en la cartera, ¿no? ¿Por, por qué el multi reincidente de siete carteras no se va a la cárcel y el tres móviles sí? Que es lo que plantea el colegio, ¿no? Pues, pues por algo será, por, pues porque hay una información sensible que es más importante la suya que la nuestra, es así. Exacto. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Exacto. Y luego la segunda cosa que comentabas eh, la finalidad, aquí el, yo estoy contigo que la, la finalidad es ser explícita, transparente y mucha más información de cuántas cámaras hay, dónde enfocan, por qué tal, porque el, el supremo si no se lo carga diciendo la finalidad la seguridad es insuficiente. El, el, el reglamento europeo exige muchas más cosas. Y el Supremo, la finalidad de la seguridad que está diciendo que es suficiente, para mí no, no, es, no es suficiente con, el, con la normativa europea. Requiere de mucha más información. Habla también de cuándo controla, dónde enfoca. Yo quiero... O sea, imagínate, eh, hay, hay muchos trabajadores que quieren saber en las cámaras que están enfocando a la caja tienen derecho de acceso. Por, porque quizás les están enfocando partes que no quieren, que, que, que no pueden salir allí. ¿no? O sea... Mmm, Luego también comparto plenamente lo que dices de que no todos los ilícitos son despidos. Es que, es que no, no se habla en la sentencia que esto, os he mencionado del 2023 del Supremo, del el chico que cobra mal la caja, que, que el, el día que se ha equivocado de más pierde 12 euros. Y no se dice cuál es la caja del día, ni se dice cuánto factura la empresa, ni cuántos beneficios, que incluso hay días que tiene la caja positiva, o sea, que ha ganado 12 euros la empresa y no la han promocionado. Eh, hay días que cuadra. No se habla de la ausencia de buena fe, simplemente que se descuadra. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. No todos los ilícitos pueden ser despidos, puede ser un, un desastre contando. Y hay, por eso, las panaderías hoy en día pones la moneda y, te, y ya no, el trabajador no puede ni tocar el dinero. O sea, que, que es que es absolutamente desproporcionado despedir. Pero las del Supremo que yo he leído, todas las últimas solo hablan de despido. Y re, respecto al consentimiento, cuando trabajas en muchos centros, no me ha dado tiempo de comentarlo, pero a mí me, me escandaliza. Hay dos sentencias de Securitas y FEMA, del de, 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 una es del 21 de julio del 21 y la otra 25 de enero del 22 del Supremo. En la del 25 de julio del 21, expresamente en los hechos probados, consta que el trabajador consintió la cesión de datos a la tercera empresa que no es su empleadora. Y que por tanto, gracias a eso, se pueden traspasar la información a la empresa empleadora para despedirle y tal. En la del 25 de enero del 22 no consta que el trabajador haya consentido la cesión a la tercera empresa pero entonces allí el supremo en la 25 en el 22 dice que eso no es importante que lo importante es que la empresa pueda practicar la prueba en el acto de juicio joder no no, es, no, es, no hay consentimiento hacia la tercera empresa yo comparto contigo un jefe de obra no puede tener solo por el hecho de ser jefe de obra el consentimiento a 25 empresas promotoras de edificios en las que tiene que ir controlando que la obra vaya bien pues por el simple hecho de yo, de yo ser jefe de obra, no, no puedo ceder mis, mis datos a 25 empresas con las que no les he trasladado el conocimiento. Yo creo que el conocimiento es clave. Creo que en el 21 de julio del 21 el, el Tribunal Supremo lo tenía claro y en el mismo caso de los mismos días de otro trabajador de la misma empresa no es importante. Hombre. Así que sí. No sé si Emma, vols afegir alguna cosa? O vols comentar alguna cosa? No, però, bueno, um, en lo de los mables te juro que no tengo nada que ver, porque me convenciste antes de que saliera y yo ya, ya estoy convencida por Guillem en este tema. Això és lo important de fer comunicats. Sí. No, no, no havia vist el vostre comunicat. Me vas començar tu explicant-m'ho i ho vaig entendre des d'un punt de vista molt més social que potser jurídic. Però Um, sí, jo, 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 i no m'he donat un cop al cap, eh, és que en gran part estic, estic compartint el que vosaltres heu dit, el que passa que ho veig des d'un de naixement diferent. No? És a dir, jo sempre entendré que les càmeres han de justificar l'objectiu, sens dubte. O sigui, a mi això dels controls aleatoris, em sembla una barbaritat, no només per al treball, sinó és perquè nosaltres anirem en els llocs i ja una mica amb el que diu amb, amb el que deia l'Ignasi, no? O sigui, anirem als llocs i no podem fer controls aleatoris. Que hi ha vegades que les coses les descobrim per casualitat, sí. Però no, en el meu cas, jo no, he, no, no he tingut cap empresa que faci un control aleatori, que va ser que un dia miro les càmeres per no sé què i, i acabo descobrint-ho. Normalment, normalment el no sé què és una sospita sempre, sempre el que hi ha darrere perquè normalment el petit i mitjà empresari um, té unes altres prioritats que no són normalment el control de les persones, això ja us ho dic ara eh? el seu dia a dia es, es, es cultiva amb, amb, amb moltes més coses que no tot il·lícit és acomiadament, també ho comparteixo però això no té fa falta càmera ¿Eh? Es decir, evidentemente hay una graduación de, 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 de las faltas. Ahora, lo que sí que, que, que defiendo, entiendo, es que las cámaras bien hechas, como os decía antes, de primera comunión, porque lo tenemos que hacer de primera comunión, porque si no nos pasará todas estas cosas, las cámaras tienen que poder ser prueba de un ilícito que a lo mejor lleva al despido o lleva una sanción o lleve a lo que lleve. Pero las cámaras tienen, es decir, yo una de las cosas que les digo muchas veces a mis clientes es... Es que en el derecho laboral aquella frase de una imagen vale más que mil palabras no es cierta, no la podemos aplicar. Me sirve mucho más el testigo de al lado que también, ves a saber, lo que ha pensado. ¿eh? Ah, bueno, ¿qué nos da más seguridad, la imagen o lo que nos dice el compañero? Al final es el juego que, es el juego que vivimos cada día, ¿no? Y que hay una parte de nuestra pericia profesional luego en el día a día. La prueba es la prueba y no hay ninguna prueba, porque al final, tú has explicado muchas cosas. Um, ¿Quién dice que mañana no van a salir una imagen mía que, que le he sacado la cartera a Xavier? ¿No? A día de hoy, la inteligencia artificial yo he visto barbaridades. He visto barbaridades, con lo cual tendrá que haber toda esta cadena, y también comparto, porque lo decía, lo decía muy bien, lo decía muy bien Guillem, ¿no? En, en el tema de, de los terceros, y yo después de haber estudiado bien esta ponencia, yo ahora mis clientes me voy a repasar los contratos de, de protección de datos que normalmente solo miro, ¿no? Si tienen aquello de estarán informados los trabajadores a efectos disciplinarios, era lo único que me miraba, pues ahora voy a ver que, que buscar garantías de custodia con los terceros. Bueno, jo també en he dada unes quantes Bueno, nada más, quería hacer unos apuntes Molt bé, doncs sabíem és un debat molt interessant i no sé si hi ha més preguntes, però el que passa és que per l'hora que és crec que ho haurem de deixar aquí, perquè ens hem menjat tot el temps de l'entrega de premis i estem fins el temps de la segona ponència Així que res, agrair al públic assistent i a l'associació la i evidentment als ponents que heu estat magnífics molt, Moltes gràcies Gràcies